Tengo que descansar un momento. Este lugar, Kitesh, Jacob, los inmortales. Llevo corriendo mucho tiempo sin detenerme a reconocer el hecho de que todo esto es verdad. Una parte de mí se niega a creerlo, pero sé que Jacob no mentía. Lo que sea que lo convirtió en lo que es, se encuentra aquí y voy a encontrarlo antes que la Trinidad. Solo desearía que mi padre estuviera vivo para compartir este descubrimiento. Jacob, estoy entrando. ¿Qué voy a encontrarme aquí abajo? Mi gente no ha estado ahí desde que lo sellamos. Hace siglos. Pero debería ser seguro. Por lo menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Fue construido por mis astrónomos antes que los inmortales sepultaran la vieja ciudad. Tendrás que usarlo para abrir la entrada a Kitesh. Thank you.
sabemos cómo funciona esta cosa. Parece que puedo empujarla a su lugar. Tengo que ponerla en la posición correcta. Está bloqueada. Solo tengo que desconectar el mecanismo. Está bloqueado del otro lado. El pueblo de Jacob estaba adelantado a su tiempo. Con cuidado, Lara. Solo debo llegar a la cima. Debo hacerlo en el momento justo. Ahora
Tengo que seguir escalando. Thank you.
ahora? Tengo que seguir escalando. Sobre las avanzadas técnicas de arquería que se desarrollaron en Bizancio. Campanas. La ciudad antigua está cerca. Lara, estamos en la montaña sobre el glaciar. ¿Ves a la Trinidad? Sí, están iniciando su operación. Estoy entrando a la vieja ciudad. Escucha, Sofía, no los ataques demasiado pronto. Le daremos tiempo. Te contactaré pronto. El lunático sigue avanzando. No sé cuál es su motivación. Cruzamos las heladas montañas de la orilla del mundo. Su gente está muriendo. Cada día paso tumbas o cuerpos dejados junto al débil rastro. Yo me he debilitado, pero ya estoy cerca. Mi montura murió, la yegua que había estado a mi lado desde los ataques a los búlgaros. La sacrifiqué y llevo su carne en mi espalda. Pero estoy tan cerca. Puedo escucharlos cantar del otro lado de la montaña. Un sonido alegre en el viento. El profeta morirá esta semana. Y yo volveré triunfante a la orden de la Trinidad. Solo un día más y lo habré alcanzado.
fuera de mi parroquia ni piscis. Trapésete, la situación te sana. A tus contos de olus, y pillí de zarena que hicí. La epacusa de aquí ya da aquí tu profiti. Dejo estas notas para quien quiera que siga mis pasos. Mis heridas son peores de lo que pensé. No sanarán. Esta noche haré un último intento por huir de esta tumba congelada, pero creo que no tengo la fuerza suficiente. La fuente divina está aquí, en el pico de la torre más alta, pero está fuera de mi alcance. Con la fuente a su disposición, los inmortales del profeta son imparables. Un ejército de espectros y demonios que no pueden morir. Una burla de la creación de Dios. Dejaron de ser humanos y acabarán con cualquiera que se interponga en su camino. Aprenden con cada muerte y renacimiento. Se adaptan.
Si algún día la Trinidad llegara a apropiarse de ella, temo que no nos irá mejor. Tal vez sería mejor que permaneciera perdida para siempre. ¡Desurmas! Thank you.
La Trinidad envió ya dos veces a grandes hombres en búsqueda del camino del profeta, y en ambas ocasiones, estos desaparecieron. El profeta alejó la fuente divina del imperio, pero no era suya para hacerlo. Tal blasfemia seguirá contaminándolo todo mientras sus descendientes vivan. Así que la Trinidad debe intentarlo de nuevo. Hice cosas impías. Cometí pecados terribles en contra de los inocentes, solo para llegar a este lugar, para recuperar la fuente divina. Sé que Dios me perdonará, pues lo hago por un bien mayor. Ahora el final se acerca. Solo debo sobrevivir a esta última batalla, y el trabajo de la Trinidad estará completo. Esto es particularmente extraño. Tiene elementos de diseño escita, pero parece... no, imposible. General, detectamos algo extraño